Mi nombre es Erika Ines, somos integrantes de las listas que encabezan Clara García y Mónica Fein. Clara García como candidata a senadora, precandidata por la lista Adelante. Muchos de ustedes tal vez las conocerán a Clara. Ella, además de ser una política santafesina, nacida en Rosario y que ha sido legisladora, por segunda vez es diputada provincial, ha sido concejal en Rosario, ha sido directora del Banco Municipal de Rosario. Ella, además de su trayectoria como política, como les decía, además era la esposa de Miguel Lifshitz. Así que vino acá a San Carlos Centro en muchas ocasiones acompañándolo a Miguel, conoce toda la provincia, pero en esta ocasión, después del terrible golpe que le sucedió a nuestro espacio político, como es la pérdida de un dirigente como Miguel, bueno, tuvimos que tomar la decisión de, como equipo, ¿qué hacemos? Nos corrían los tiempos electorales, necesitábamos tomar una definición, y realmente fue Clara quien tomó la decisión de tomar la antorcha, de seguir adelante, y lo hizo convocándonos a todos, en un sueño que es un sueño colectivo, que nuestro equipo, que es el equipo de Miguel Lifshitz, Gonzalo fue ministro de Economía, yo fui ministra de Ciencia en ese gabinete, pero además somos más que haber integrado un gabinete, somos un grupo humano que tiene el convencimiento de seguir adelante, de hacer de esta etapa de terrible dolor y golpe que vivieron tantas familias argentinas, bueno, sacar fuerzas de ese dolor y unirnos y construir este sueño progresista entre todos. Así que acá estamos acompañando ese camino, esa marcha que no termina, que sigue, y le pedimos a la gente de San Carlos que nos acompañe con su voto, que vaya a votar el domingo y que vote por Clara García y por Mónica Fein. Erika, vos recién puntualizabas que, bueno, la importante figura de Clara, ¿no? ¿Y cómo siguió el Frente Progresista sin Miguel Lifshitz, ¿no? Una figura tan importante. ¿Cómo están llevando a cabo este espacio que, si bien estaba constituido, pero bueno, una figura fuerte se ha ido, ¿no? Bueno, la pérdida de Miguel realmente fue un golpe grande, no solamente para el Frente Progresista, sino para toda la política santafesina. Vemos cómo incluso el Partido Justicialista, el Frente de Todos, tenía un adversario al cual se dirigía a competirle y que siempre lo ponía de alguna manera en valor en cada discusión. En cada discusión la figura de Miguel era como un contrapeso. Al perderse esa figura, esa disputa política, el espejo parece que se rompió. Hay, como sabemos, internas en todos los frentes y sigue existiendo esa tensión de la grieta entre lo que nos propone el Frente de Todos y los que nos propone lo que era Juntos por el Cambio, hoy Juntos. Nosotros de Santa Fe supimos construir la política de otra manera, supimos tener un espacio alternativo que es el Frente Progresista, y lo que nos pasó a nosotros es que decidimos seguir adelante con ese sueño. El Frente Progresista sigue, se presenta en muchas localidades de la provincia de Santa Fe y es una tercera opción, eso se sigue manteniendo. Las encuestas que vemos no desapareció del mapa político, está presente y está presente con un amplio porcentaje. Eso yo creo que es lo que tenemos que mantener, es lo que hoy nos exige la sociedad, porque sigue siendo una esperanza alternativa a esta grieta que solamente trajo disputa, más pobreza, menos trabajo a nuestro país. Pensando en el plano nacional, sí. Cómo se ubica el Frente Progresista en el medio, como mencionaba recién, de la grieta política, ¿cuáles serían los principales ejes que trabajarían, ya pensando en el plano nacional, saliendo de los límites de la provincia? Sí, bueno. Adelante, Gonzalo, que me gusta que puedas contestar esta porque has hecho un trabajo muy profundo en eso. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias por la pregunta, ¿no? Porque de algún modo nos permite poner en agenda los temas que desde el Frente Progresista creemos que deberían instalarse en esta campaña electoral. Estamos muy pocos días de las PASO, luego tendremos 2 meses de cara a las generales, pero se están definiendo aquí los candidatos de cada espacio. Hoy estamos en la instancia de precandidatos, en mi caso acompañando a Mónica Fein en la lista de diputados, Erika acompañando a Clara García en la de senadores, pero con el voto, los santafesinos el 12 van a definir quiénes seremos
los candidatos de cada uno de los diferentes espacios, para después en noviembre elegir 3 senadores nacionales y 9 diputados de los 19 que Santa Fe tiene en el Congreso de la Nación. Nosotros estamos convencidos del Frente Progresista que desde ambos espacios de la grieta no están debatiendo hoy en día propuestas concretas que nos puedan resolver los problemas que tenemos en el día a día. Inflación muy alta, pobreza en ascenso, escasa o nula generación de empleo privado, desde ya en las ciudades intermedias fundamentalmente y en las más grandes, una inseguridad creciente. Nosotros creemos que tenemos que poner estos temas en agenda sin antagonismos que no nos van a conducir a resolver los problemas estructurales. Ninguno de estos problemas estructurales se va a resolver porque una u otra persona sea electa senadora o diputada. No tenemos que vender espejitos de colores en un proceso electoral. No podemos prometer eslóganes que luego choquen con la realidad. Lo que proponemos del Frente Progresista es trabajar en la búsqueda de consensos que nos permitan generar política de Estado para resolver los problemas que tenemos los santafesinos en particular y los argentinos en general. Esta es una elección nacional, en donde en Santa Fe vamos a elegir, reitero, 3 senadores nacionales que van a tener un periodo de 6 años, representando ni más ni menos que a los 3,5 millones de santafesinos, y 9 diputados nacionales que van a tener un periodo de 4 años. De hecho, van a cambiar los gobiernos nacionales, o no, si resultara electo, y van a continuar su periodo estos legisladores. Nosotros queremos poner muchos temas en agenda. Uno de ellos tiene que ver, estamos muy cerca de la autovía 19. A mí me tocó a los pocos meses de asumir el doctor Hermes Vino en la gobernación estar conformando la unidad ejecutora de esa obra. Hace 10 años que está inaugurada esa obra, Nación nos las tiene que devolver y no la devolvió. Digo, los santafesinos invertimos $200 millones para transformar en autovía la ruta 19 en el tramo santafesino, con el compromiso nacional, no de palabras, sino firmado en un convenio de que Nación nos iba a devolver esos fondos a los santafesinos. ¿Por qué no lo devolvió? ¿Y por qué los legisladores nacionales de la grieta no lo reclaman? Porque hay un líder en Buenos Aires que le pide que no se hable de esas cosas. Digo, quiero ser muy claro. Si desde ambos espacios de la grieta hoy están a los codazos tratando de sacarse la foto con Cristina, con Alberto, con Mauricio, con Patricia Bullrich, antes que defender a Santa Fe están viendo quién está más cerca del líder de Buenos Aires. Nosotros aquí no tenemos un liderazgo de Buenos Aires que nos marque de qué cosas hablar y de qué cosas no. ¿Por qué no se habla de la deuda que tiene Nación con Santa Fe por los fallos de la Corte Suprema? Fallos que vienen del 24 de noviembre del 2015, que en definitiva la Corte le dijo a la provincia de Santa Fe, tiene razón, usted reclamó porque la coparticipación no llegaba como tenía que llegar, en Buenos Aires se quedaban con fondos que eran de Santa Fe, hay que devolvérselos. Estamos a pocos días de que se cumplan 6 años de esos fallos de la Corte. Son 110,000 millones de pesos, al valor del tipo de cambio oficial, más de $1,000 millones, 5 autovías 19, para ponerlo en un orden de magnitud, 50,000 viviendas que se podrían hacer en Santa Fe si Nación pagara esa deuda. ¿Quién va a defender que eso se incluya en el presupuesto nacional si no es un senador santafesino, si no es un diputado santafesino? Esas cosas no son ajenas a lo que nos pasa en cada uno de nuestros pueblos y ciudades en el día a día. ¿Por qué el agua potable y los servicios de cloaca, si queremos tenerlos acá, los tenemos que pagar nosotros y a su vez con nuestros impuestos pagamos las obras de agua potable y de cloaca que AISA, la empresa que brinda el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, cuya presidenta es Malena Galmarini, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, recibió 53.800 millones de pesos de todos los argentinos en el 2020 para hacer obras de agua potable y de cloacas, y recibió 14.276 millones de pesos para pagar sueldos, para pagar insumos, los gastos de funcionamiento para potabilizar y distribuir el agua en la región, del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué no decimos que hay, en este año 2021, Santa Fe, los productores agrícolas de Santa Fe produjeron entre 9 y 10 millones de toneladas de soja y que por las retenciones del 33% se van de la economía santafesina? En este año, por un solo impuesto, 160 mil millones de pesos, que en lugar de quedar dando vueltas en nuestros pueblos y ciudades, generando comercio, generando pequeñas obras, demanda de servicios, se van a Buenos Aires para financiar precisamente el colectivo barato en el área metropolitana de Buenos Aires, el tren muy barato, la energía bastante más barata que la que pagamos aquí, y el agua potable subsidiada con recursos del resto del país.
Eso estamos convencidos. Y por eso, en mi caso en particular, me sumé rápidamente cuando Clara García y Mónica Fey me convocaron a participar de este proceso electoral, que estas cosas no las vamos a resolver discutiendo entre los santafesinos. Lo vamos a resolver con santafesinos que vayan a Buenos Aires a reclamar por lo nuestro. Nosotros desde el Frente Amplio Progresista lo que queremos es eso, ir a reclamar y a defender los intereses de Santa Fe. No quedarnos callados cuando un gobierno nacional, de un día para el otro, por decreto, dice que no se puede exportar más café. Cuando en Santa Fe tenemos mucha producción ganadera y en Santa Fe tenemos frigoríficos que exportan, digamos, que procesan el 45% de la carne que Argentina exporta al mundo, es procesado en frigoríficos santafesinos. Entonces, si por decreto el gobierno nacional no nos deja más exportar carne, eso significa que hoy tengamos trabajadores suspendidos y con riesgo de que sean despedidos en el corto plazo si Nación no modifica esa decisión. ¿Cuál es la justificación de esa decisión? Porque en realidad creo que muchos de los medios no lo entendimos. Yo te cuento lo que he podido recoger de opiniones en este periodo de tiempo de campaña, donde nos sentamos acompañando a Clara García con Cafrisa, que es la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, que reúne a frigoríficos de tamaño intermedio, con el Sindicato de Trabajadores de la Carne, con productores agrícolas, con diferentes entidades que agrupan a productores agropecuarios, y con el eslabón final, serían las carnicerías. Digamos, con todos estos actores, ninguno encuentra una justificación técnica que permita respaldar esa medida. Esa medida que se tomó bajo el argumento de defender la mesa de los argentinos, como se ha dicho, porque el precio de la carne, y esto también hay que decirlo, el precio de la carne ha venido subiendo por encima de la inflación. Es decir, no solo que tenemos una economía muy inflacionaria, todos lo sabemos, con una inflación del 3, 4, hasta llegó a ser el 5% en algún mes de este año, sino que para colmo la carne subió más que lo que subió la inflación. Entonces, el problema existe. No hay que negarlo. Ahora, la solución tomada por una oficina en Buenos Aires desconoce el impacto que eso genera para una economía como la santafesina. Lo que nosotros decimos, y justamente la grieta lo que impide, es reconocer el problema y sentarse todos juntos en una mesa para resolverlo. Nosotros estamos convencidos que si en esta campaña, desde los dos espacios de la grieta, como pasó en la anterior y pasó en la anterior, digo, si cada candidato de ambos lados de la grieta hace campaña diciendo que el otro es malo, por decirlo de alguna manera figurativa, termina la campaña, a los electos les toca legislar, y cómo se sienta con el otro para alcanzar acuerdos si ya dijeron que es malo, que no se quieren sentar a hablar con el otro porque están en la vereda absolutamente opuesta. Nosotros no estamos en la vereda opuesta de nadie. Nosotros estamos aquí tratando de defender los intereses de Santa Fe y convencidos que los problemas reales, que son muchos y complejos, no se resuelven con eslóganes ni con respuestas sencillas. Digo, en Santa Fe hemos vivido, estamos viviendo, las consecuencias de un gobierno que nos dijo en su campaña electoral que venía a darnos la paz y el orden. Yo soy vivo en la ciudad de Rosario, por más de ser de un pueblo del interior, soy de Piamonte. Ayer asesinaron a 6 personas en Rosario. Entonces, la verdad que creemos que debemos ser muy cuidadosos y en campaña electoral no proponer soluciones sencillas y ágiles a problemas que nos va a llevar mucho tiempo a resolver. No vamos a resolver la inflación de un día para el otro en Argentina, no vamos a resolver el desempleo de un día para el otro, no vamos a resolver la pobreza de un día para el otro. Para atacar estos problemas necesitamos políticas de Estado que nos lleven en un proceso paulatino a ir reduciendo el desempleo, generando empleo privado de calidad, a ir reduciendo la tasa de inflación, a ir reduciendo la pobreza a través de mayores salarios para los trabajadores. Ahora, esto no se hace de un día para el otro. Si viene aquí un candidato a proponerle que va a resolver la inflación, la pobreza, la desocupación, yo les sugiero no creerles. Les digo, créanle a aquellos que dan propuestas factibles de ser llevada a la práctica. Nosotros no queremos prometer soluciones mágicas para problemas tan difíciles. Lo que sí queremos es asumir un compromiso muy firme, que si somos electos, Clara García en el Senado, Mónica Fein en diputados, vamos a ir a la Cámara de Senadores y Diputados respectivamente a buscar acuerdos con los diferentes espacios políticos para construir política de Estado. Vuelvo con lo de la autovía 19. Me gusta siempre también graficarlo como una política de Estado. Ustedes saben, es una obra que muy importante para la región, que la licitó el ingeniero Bey, gobernador provincial del Partido Justicialista. La inició y la ejecutó el doctor Hermes Wiener, gobernador por el Frente Progresista dentro de específicamente del Partido Socialista. La inauguraron los dos gobernadores juntos. Eso es un ejemplo de la Argentina que queremos,
y la Santa Fe que quisiéramos volver a tener. Hoy, lamentablemente, tenemos un gobierno provincial en donde se pararon muchísimas de las obras que habían sido iniciadas por el gobernador Lipsi, simplemente porque las había iniciado un gobernador de otro sector político, y aquellas obras que se continuaron y que se inauguraron, no invitaron a ningún funcionario del gobierno anterior para decir, esta es una política que sostuvimos en el tiempo y acá está la consecuencia, ¿no? Yo digo, ¿cómo extraño aquella foto de junio del 2011? Búsquenla, googleenla. Aquella foto de junio del 2011, Obey y Binet cortando juntos la cinta celeste y blanca típica que se usa en las inauguraciones. Creo que Argentina necesita mucho más eso. Necesita política de Estado. Y la política de Estado se puede construir cuando los diferentes espacios políticos tenemos capacidad para pensar en conjunto cómo logramos políticas que se puedan sostener a lo largo del tiempo, más allá de los cambios que razonablemente cada gestión de gobierno, por su perfil, por su impronta, puede ir un poquito más para allá, un poquito más para allá, pero teniendo siempre claro que el horizonte hacia donde nos dirigimos, estamos de acuerdo como sociedad. Eso no lo tenemos. La post-pandemia que merece otro enfoque, otra mirada desde el Estado. Exactamente, incluso fijémonos que quizás por algún poquito, un tiempo escaso, pero digo marzo, abril, quizás mayo del 2020, parecía como que a nivel nacional estábamos encontrando acuerdos políticos importantes para enfrentar la pandemia. Duró muy poco, lamentablemente, ¿no? Yo recuerdo aquella frase de Mario Negri, un diputado nacional por Cambiemos de la provincia de Córdoba, que le decía, comandante Fernández, usted conduce, algo por el estilo, fue la frase que usó. Digo, como sentados todos en la misma mesa diciendo, acá tenemos un enemigo, que es el COVID, y tenemos que enfrentarlo juntos, no podemos estar peleados. Bueno, duró poco eso, lamentablemente. Nosotros necesitamos, para la inflación, para el desempleo, para la pobreza, necesitamos esquemas de esa naturaleza, donde todos los espacios políticos acuerden. No es fácil llegar a un acuerdo, supone muchas veces que uno tiene que ceder de sus posiciones, porque a todos nos debe pasar, todos somos los mejores árbitros, somos los mejores directores técnicos de fútbol, todos tenemos las soluciones mágicas para todo, somos los mejores economistas, yo soy economista, pero uno va a hablar con la gente, todos tienen la solución a la inflación, al desempleo, a la pobreza, la verdad que son problemas complejos. Y cuando uno se sienta en una mesa y escucha la opinión de los demás, y recoge la opinión de los demás, se encuentra con que no es el dueño de la verdad. Mira, nosotros fuimos gobierno, compartimos gabinete con Erika, a mí tocó ser ministro de Economía de Miguel Lichi, en un momento en donde nuestro espacio político tenía minoría en la Cámara de Senadores, la mayoría estaba en manos del Partido Justicialista. Y la verdad que eso no fue un impedimento para alcanzar acuerdos y que se sancionen muchas leyes que eran, desde nuestra mirada, importantes para Santa Fe y que se lograron sacar adelante. Y esas leyes, en el caso de las que se generaron en la órbita del Ministerio de Economía, es decir, que las redacté yo de puño y letra con mi equipo, generalmente salieron distintos de como las habíamos propuesto. Y fueron leyes, y yo lo solía decir, mejores que las que habíamos redactado nosotros. Porque claro, nosotros redactamos desde nuestra mirada, pero se enriquece cuando uno encuentra que desde otras miradas hay cosas que no habíamos tenido debidamente en cuenta. Creo que esa es la forma en que se tiene que construir consensos en la política. Volviendo un poquito atrás de lo que decías, las leyes o la justicia, ¿qué papel ocupa en esta disparidad que hay entre Santa Fe y Nación? Bueno, a ver, Nación recauda recursos por impuestos que cobra que están legislados. Es decir, no cobra impuestos un presidente o un gobernador porque se le ocurre, sino que es fruto de una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación. Entonces, si queremos discutir cómo se extraen los recursos de Santa Fe, tenemos que ir a discutirlo al Congreso de la Nación. Y después Nación ejecuta gastos, es decir, aplica esos recursos, distribuyéndolos en las diferentes provincias del país, según la ley anual de presupuesto, que se discute en el Congreso de la Nación. Digo, nosotros estamos siendo precandidatos ahora a senadores, en el caso de Erika, junto con Clara García, a diputados, en mi caso, junto con Mónica Frein, precisamente para ocupar cargos en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde se debate anualmente la ley de presupuesto. Queremos ir a discutir estas cosas, que no son problemas de los políticos, entre comillas, porque los fondos que no llegan a Santa Fe son fondos que no circulan en nuestras economías. No solo pierde la comunidad que no recibe la obra, sino que también pierde el comerciante, pierde el prestador de servicios, porque son pesos que no circulan en la economía santafesina. A nivel local están apoyando a lo que es un partido nuevo que tenemos aquí en San Carlos Centro, que es Alternativa San Carlino, ¿no?
Sí, es verdad, Alternativa San Carlina es un espacio, como ustedes saben, de unidad y que en nuestro caso nosotros apoyamos esta expresión en lo local para los candidatos a concejales. Bueno, Erika, también tenés una larga experiencia en política y en el Partido Progresista. Y bueno, siempre, como soy licenciada en química, hiciste como, podemos hacer una dualidad, una participación de la mujer en lo que es la ciencia. ¿Trabajaste mucho por eso? Sí, trabajo, tengo en realidad un muy especial interés en lo que es las carreras de las mujeres científicas. Y como vengo de ese ámbito originalmente, por más que ahora soy diputada provincial por el Partido Socialista en el Frente Progresista, participo desde hace muchos años en las cuestiones de género y ciencia. No solamente la cantidad de mujeres que están en el sistema científico, que hoy en día afortunadamente son muchas en Argentina, sino también los puestos que ocupan, cómo progresan y bueno, cómo se produce ciencia con una perspectiva de género. Porque, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero hasta, por ejemplo, algunos medicamentos, cuando no son producidos el conocimiento con una perspectiva de género, pueden tener diferentes efectos en mujeres y en varones, y eso es algo que hoy se conoce. Entonces trabajamos desde el diseño de la investigación en que sea bien hecha, o la inteligencia artificial comete errores, reconoce bien las caras de los varones, reconoce mal las caras de las mujeres. Y son cosas que hoy se conocen y que se buscan solucionar con más ciencia, ciencia de mejor calidad. Y estamos avanzando entonces. Sí, sí, estamos avanzando y no es ajeno a la política. En política también la perspectiva de las mujeres es una perspectiva que viene a renovar, a cambiar, y por eso nuestras candidatas encabezan justamente las listas. Dos mujeres han tomado la posta de ponerse al hombro esa responsabilidad. Y lo hacen porque tienen muchísima capacidad, son realmente dirigentes muy excepcionales, muy buenas, que admiramos, que bancamos. Y en este caso les tocó, así que ahí estamos apoyando. En este caso Gonzalo está segundo en la lista detrás de Mónica Fein y yo estoy como suplente de Clara García en la lista de senadores.